Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Soy Pau. Bueno, hoy día les traigo un video. Hacer las cejas con jabón. Ahorita estoy sin nada de maquillaje, así que no se me vayan a asustar. Así que, bueno, vamos a hacer las cejas con jabón. Supuestamente el jabón es como para mantener los pelitos firmes y hacerla como que más bonita la ceja. Así que vamos a probar nosotros a ver qué tal, cómo es que queda. Yo ahora últimamente, ya en este tiempito atrás, ya estoy utilizando lo que es esta navajita. Antes utilizaba lo que es una pinza, pero ahora ya no la uso, porque antes cuando yo utilizaba pinza, como que a la hora de dar los jalones, hacía que se me hinchara. Aparte de todo eso, me hacía que me lagrimeara mi ojo y no me gustaba porque sentía como que más dolor. Era como un sacrificio, la verdad, para mí. Y bueno, lo que sí vamos a utilizar va a ser este cepillito y jabón. Yo voy a utilizar este jabón, este bebé, así que es el que yo voy a utilizar. Ok, también voy a estar utilizando mi brochita de corrector y mi brocha de para la ceja, y mi corrector y mi pomada de ceja, que es de Lure, la que estoy utilizando. Así que vamos a comenzar cómo es que queda esta ceja con jabón, porque la verdad sí estoy como que ansiosa de saber cómo es que funciona, pero mejor dicho, cuáles son los resultados, y quiero ver si es que me gusta más así o no. Pero todo el tiempo, si es que me gusta, no voy a estar usando todo el tiempo jabón, tal vez lo puedo reemplazar con otra cosa, pero vamos a ver qué tal. Para esto yo voy a hacer más acercamiento. Bueno, yo mis cejas corté la parte de lo que es así. Cuando uno hace así, a veces los pelitos como que se sobresalen, ¿verdad? Pero bueno, yo ya los he cortado, como pueden ver. Ahora, si es que tienes algún pelillo por ahí que esté muy grandecito, lo que yo hago es pasar esta navajita, que para mí es mucho más práctica y más rápida. Ya no sufro mucho a la hora de pasar, ¿no? Entonces, cuando quiero retirar pelillos, por ejemplo, la parte de aquí arriba, se me hace más práctica. Por aquí, ¿veis? Entonces es mucho más práctico para mí. Ya no me deja como que irritada la parte de abajo de la ceja o alrededor, que supuestamente antes sí me dejaba medio irritado. Así. Bueno, chicas, ahora yo ya estoy acá agarrando mi cepillito con jabón, y lo que yo voy a hacer es jalar así hacia arriba. Entonces, para eso voy a voltear mi cepillito de esta manera, para que se me haga como que más práctico. O sea, yo lo siento más práctico así. Ok. Y ahora no me jabón. Ok, y la vamos como que a peinar. Y se ve como que los pelitos se van como que echando bien. No me imagino qué pasaría si yo salgo a la calle así y si empieza a llover. Seguro me cae el jabón en los ojos. Seguro se humedece y como que empieza a caer. Bueno, ya que tenemos ahora ya con jabón, ya que se seca bien rapidito, voy a estar utilizando mi brocha y mi pomada de cejas, que es el Dark Brown de Lure. Y yo voy a tomar de poquito en poquito para que no se me vea como que súper sobrecargada la ceja. Voy a quitarle el exceso y voy a comenzar desde aquí más o menos. Voy a ir como que arrastrando. Ahí. Pueden ver acá, sí.
solamente con poquito producto estoy haciendo esto. No sé ustedes, pero se ve bien. Se ve como más natural. Pueden ver, ahí le estoy poniendo de poquito, Y sí me está gustando cómo está quedando así. Ok, yo voy cargando un poquito más lo que es la ceja. Pueden ver, no se ve nada mal. Bueno, como ustedes pueden ver la diferencia, no sé, yo la veo bien, no la veo mal. Ahora vamos a utilizar lo que yo utilizo, es mi corrector. Es un corrector tan claro que digamos. Voy a utilizar mi brochita, esta plana sintética, que es la que yo utilizo. Ok, vamos a pasar el corrector aquí. Vamos aplicando el corrector y lo voy como que a bajar aquí. Para que se vea como que más limpio alrededor también. Aplicaré también un poquito en la parte de acá. Chicas, solamente pasé el corrector nada más acá alrededor y así es como luce con el jabón. En la parte de acá no he aplicado lo que es mucho producto, como pueden ver. Para esto utilicé más lo que es el jabón para que los pelitos se mantengan como que más firmes. Y en la parte desde aquí hasta acá es lo que yo sí he utilizado más, ¿cómo le llaman? El producto para ceja. Pero sí me ha gustado el cambio que da, o sea, sí se ve bonita porque se ve como que acá más pelito y eso. Ya con el corrector ustedes lo pueden marcar de esta manera para que ya luzca un poco más limpia en la parte de alrededor. Pero no sé ustedes, yo sí la veo bonita, no se ve nada mal que digamos. ¿Pueden ver? Y bueno, espero que a ti también te haya gustado este video. Ya sabes que puedes apoyarme con un dedito arriba y también puedes suscribirte al canal. Puedes dejar también tu petición aquí abajito en comentario. Y bueno, de aquí será hasta el otro día. Nos vemos, chicas. Bye, bye.